¿Dónde naciste tú, Coco? Yo nací en Santiago. ¿Ya? Y bueno, fui creciendo poco a poco hasta llegar a un minuto en que mi madre en ese momento estaba separada. Yo conocí a mi viejo por petición mía personal, querer conocer a mi padre, que era Gabriel, perdón, José González Videla, hermano de Gabriel González Videla, el expresidente. Estaba esperando algo así de anestesia, porque esto es... O sea, ¿tú durante tu infancia no conociste a tu papá? Yo no, viví ese imperativo categórico por querer conocerlo, saber quién era, cómo era. Pero y cuando lo conocí, obviamente me estremeció, porque ver que su cara era muy similar a la mía, o las manos, o la forma de hablar, medio aguardientoso, todo tenía mucha coherencia frente a lo que pensaba. Nunca sabía cómo era. ¿A qué edad conociste a tu papá? A los 15 años. ¿Qué sensación? No tengo ningún rencor, ningún rencor. ¿Lo tuviste en algún minuto? No. No, porque tuve la suerte de haber conocido un padre que fue cariñoso, generoso, bondadoso, Amado Paredes. Por eso el vino lleva el nombre de nuestro viejo, que es Amado. Y realmente era una persona amada, querida, porque fue muy cercana. Quiero devolverme a la historia inicial. Tu mamá se separa. ¿Tú tenías meses, un año? ¿No tienes idea? Yo tenía menos de un año cuando se separaron. ¿Cómo hizo tu mamá para sacarte adelante los primeros años? ¿Tú estás en el colegio? ¿Alguien la apoyaba? Yo vivía con mi madre y obviamente la gran ayuda también era mi abuela materna. Mi madre era profesora, mi abuela también fue profesora. Muchas veces cuando tenía que quedarse mi madre trabajando, mi abuela era la que me cuidaba. Pero llegó un minuto en que tuvieron que internarme. Debo haber tenido yo ahí entre 8 a 10 años, por ahí. ¿Cómo fue eso para ti? Ahí logré ser el lobo estepario. Empecé a entender que uno tenía que observar todo lo que te rodea. Me estimuló a tener que trabajar con la cabeza. Te volvió creativo. Y yo tener, claro, y yo tener también, de algún modo, fantasías que podría hacerlas realidad. Es bonito como tú una situación difícil la conviertes en una oportunidad. Yo te quiero mostrar algo, mira. Ah, eso es mi madre y ahí estoy yo. Bueno, en esa época a mí me regalaron un sulky. ¿Ya? ¿Te acuerdas lo que eran los sulky o no? No, ¿qué es lo que era un sulky? Te ponían un caballo plástico adelante con una rueda. Y atrás un asiento para sentarse y los pedales estaban así, pero como tú llevabas las riendas y todo, ¿ya?, daba la impresión que tú ibas a cuidar. ¿Y qué recuerdos tienes de tu mamá en esa época? Mira, mi madre hoy día tiene ya 99 años y sigue siendo una mujer muy cariñosa, muy tierna y se ve muy, muy linda todavía. Para ti tu madre es tu adoración, o sea... De todas maneras. Para todos nuestros hermanos de la adoración, porque siempre fue muy, muy cariñosa. ¿Cuántos años tenías tú cuando tu mamá conoce a Amado y se enamora de él? Cerca de los 9 años mío. Llega una vez a la casa con don Amado. Y bueno, y empiezan a salir y mi abuela se integra también con nosotros. Y después fuimos a la casa de él. Conocí a mis 4 hermanos. El mayor Mario, el segundo Fernando, el tercero Jaime y el cuarto Carlos. Y hicimos buenas amigas. Éramos todos cabritos.